Muy buenas. Bien. Buenas tardes y bienvenidos a la Plaza de Toros de Antequera, en donde hoy va a tener lugar el Festival de las Comunidades del Campeonato de España de Orientación por Selecciones Autonómicas. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en el día de hoy, público, familiares, autoridades, pero antes de nada vamos a recibir con un caluroso aplauso a los artistas, a los mejores orientadores de España y sobre todo los protagonistas de este campeonato. Así que acompañadme y recibimos con todos nuestros aplausos primero a Aragón. Thank you.
Asociación de Galicia. Selección de Comunidad de Madrid. Selección de Región de Murcia. Selección de la Comunidad Foral de Navarra. A la selección anfitriona de este campeonato de España por selecciones autonómicas en edad escolar de orientación, a Andalucía. Muy buenas tardes, bienvenidos y muchísimas gracias por habernos acompañado en este día de hoy y por haber venido a nuestra tierra a disfrutar de nuestros bosques, de nuestros mapas y a disfrutar y a pasárnoslo también. Para nosotros es un orgullo y un placer poderos recibir en casa y haceros disfrutar de nuestros bosques. Pero todo no sería posible sin la ayuda inestimable de autoridades, colaboraciones, clubes como son y quien no me quiero olvidar de ninguno de ellos, principalmente el Consejo Superior de Deportes, organizado de los campeonatos en edad escolar, la Junta de Andalucía, el excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, especialmente su área de deporte, la Diputación Provincial de Málaga, especialísima colaboración con el sitio de los Dólmenes de Antequera, Patrimonio de la Humanidad, y donde pudimos disfrutar de la primera carrera de sprint de la historia de España. Y cómo no, ayudar, felicitar y agradecer a nuestras propias federaciones, la Federación Española de Deporte de Orientación, a nuestra Federación Andaluza de Deportes de Orientación, y un grandísimo aplauso por el esfuerzo de meses y meses incansables del personal de apoyo del Club de Orientación de Málaga, encargado del área técnica
del Ayuntamiento y de toda la área. Bueno, y este calurosísimo aplauso no solo viene por mí, hoy hemos preparado una gran sorpresa y os presento a Origen Dance Studio. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas, a la que estoy buena pa' si dice, oh, man, oh, man. Baby, ya volví, hello, yo sé que estoy más buena, deja el show. La que en el colegio tanto te escribió, y ahora que me ve cantando reggaetón, quiere volver, pero ya no. Y ahora me puse más buena. Pero más mala. Ahora me está llamando, a mí me resbala. Ahora que estoy perdida como una bala. Yo soy peligrosa y nadie me iguala. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas, a la que estoy buena pa' si dice, oh, nena, oh, nena. Soy aquella niña de la escuela, la que da acabó tu dinastía. No soy emperadora, pero la corona es mía. Tengo el mando y tú no lo sabías. Yo ganando y tú te lo perdías. Ahora viene rogando. Tengo bendiciones, por eso le estoy rezando. El perdón que tú estás esperando, wow. No es cura ni santo, wow. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía. Desde pequeñita que me gusta la acción, viendo los bailes de mi televisor. Nunca la primera, pero sí la mejor. Con el MTV lo puse en mi habitación. Tengo el bate y el arma secreta. Ropa cara, un con la etiqueta. Agua gratis, cerveza en la dieta. Mira el pantalón como aprieta. Tengo el bate y el arma secreta. Ropa cara, un con la etiqueta. Agua gratis, cerveza en la dieta. Mira el pantalón como aprieta. Báilalo, mami. Esa nena que me tiene en vela y me pone rápido y furioso. Cuando acelera no frena, me tienta, me cela y me pone rabioso. Pero siempre lo arreglamos, me manda besitos y estoy cariñoso. Yo te quiero ver, yo rom, pom, 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 pom. Yo te quiero ver como te hizo tu mamá. Yo te quiero ver como te hizo tu mamá. Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos en 4K. Lo que tú quieras hacer, dime, yo te voy a dejar. Si somos Romeo y Julieta, que nadie se puede enterar. Bravo. Muchísimas gracias.
¿Qué? 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 Pero para qué. Porque ahí arriba la. Sí, la presilla. Esta es una pequeñita sorpresa de este grupo local de aquí de Antequera. Podéis seguirlo en su Instagram, Origen Dance Studio, y podéis conocer un poquito más. Pero, como hemos dicho, durante todo el campeonato nosotros no somos los protagonistas, sino sois vosotros, los jóvenes orientadores. Y es por ello que no quiero ser yo quien os dé la bienvenida, sino que llamo a subir al escenario a un representante de la selección andaluza de orientación, Alejandro Garrido. Acompáñame. Qué ha pasado y ahora estoy aquí hablando en frente de los representantes de cada comunidad autónoma de España, en Andalucía, en mi tierra, y con muchísimos orientadores, entre los que se encuentran mis mejores amigos. Ojo, no ha sido fácil llegar hasta aquí, como ya sabréis. La orientación no es un deporte protagonista hoy en día. No hay casas de apuestas ni grandes patrocinadores que la respalden. Hoy hemos vivido con el COVID una situación excepcional. No sabíamos cuánto iba a durar aquel confinamiento tétrico que nos privaba de nuestras libertades. No sabíamos si iban a ser días, semanas, meses o años. Hasta cuestionamos si saldríamos de aquel escenario fatal. Fueron momentos difíciles que no hay que recordar con miedo, sino con decisión. Y es que en este deporte, los que lo practicamos, no solo nos gusta, lo amamos. Porque hay que amar un deporte para ponerse a correr de lado a lado de tu casa con un mapa a escala 1-1, chocándote con los armarios y de vez en cuando con tu padre. Porque hay algo, eso, que tanto nos da tener un mapa en las manos, que no pudimos evitar en el confinamiento. Hicimos de todo, trailers rusos, carreras virtuales con un Street View, hasta ordenamos aquellos mapas desordenados que siempre andan en el armario. Y no piensen que fue otra cosa la que ha hecho que hoy estemos ahí aquí. Fuimos nosotros los que aguantamos y moríamos de ganas por volver a correr. Los que sacrificamos cosas esenciales de nuestro deporte, como el suelo duro o dar abrazo a aquellos que echamos de menos meses. No aguantamos todos, algunos han marchado, pero muchos han llegado. Chicos, somos un ejemplo a seguir. Nuestro deporte tan solo se ha tomado un descanso para crecer con más fuerza. E insisto, que hemos sido todos los que estamos aquí ahora y muchos otros orientadores los responsables de este progreso. Porque recuerdo muy bien aquella tarde en la que me sentí, la que me senté, y vi, bueno, admiré el WOC 2021. Una pasada, una retransmisión de película.
un videojuego que parecía tener de personaje a Bergman, Toff o alguno de nuestros españoles absolutos. Cerca de 3 horas de retransmisión que se pasaron volando, con decisiones de rutas marcadas y analizadas con anterioridad, cámara más en todos los rincones. Fue una pasada. No sé si alguien más lo vio, pero a mí me pareció increíble. ¿Sabéis lo que sí que fue increíble? Que en el CEO de Huesca lo hicimos. Fuimos capaces de organizar el espectáculo que organizamos. Es admirable ver una plaza llena de gente, viendo cómo los corredores élite de nuestro país se juegan las medallas. Fue algo admirable y lo conseguimos, lo llevamos a España y estamos haciendo que esto que nuestro deporte sea visible y que progrese. De alto nivel logístico, que atraen a grandes corredores élite como Simona y Kral. Miren, este festival está haciendo magnífico. Este César nos ha dado visibilidad con GPS, retransmisiones. Estamos avanzando de manera excepcional. Estamos haciendo de nuestra orientación deportiva, la orientación deportiva de todos. Chicos, lo hemos conseguido. La orientación, lo que nos gusta, lo que nos une, ha vuelto. Y a todas y a cada una de las personas que aportaron su granito de arena para organizar esta jornada que ya es inolvidable. Muchas gracias. Que guarda dentro y no nos dejará de sorprender y seguiremos viendo. Bueno, y continuamos esta gala, ahora sí, premiando a nuestros ganadores. Pero para ello necesito que las autoridades que están en este día de hoy nos acompañen. Así que recibirlas con un fuerte aplauso al excelentísimo alcalde del Ayuntamiento de Antequera, Manuel Jesús Barón Ríos. Presidente de la Federación Española de Orientación, don Francisco Gómez Cobas. Y al presidente de la Federación Andaluza de Deporte de Orientación, don Antonio Rodríguez Montoro. Ciudad que, como pone por aquí, Antequera es ciudad del deporte. Y del deporte también, obviamente, de la orientación. Saludar a los presidentes nacionales, regionales, a todos y cada uno de los representantes de las comunidades autónomas de toda España que habéis querido y tenido nosotros el honor de recibiros y el placer de venir a Antequera a celebrar. Nunca hay mejor momento para hacer deporte que la etapa escolar, que la edad escolar. Ahí es donde se forja, donde se fragua por los verdaderos deportistas y la vocación, como muy bien ha dicho nuestro gran competidor andaluz, este deporte maravilloso. Yo quiero darle las gracias a mi buen amigo José López Pena, profesor de los Carmelitas, profesor del cole de los Carmelitas y gran aficionado y una gran apuesta por este deporte. De verdad, sed bienvenidos Antequera, espero que cuando vayáis progresando y cuando vayáis siendo cada vez mayores, pues recordéis esta ciudad y quién sabe, claro que sí, volváis a ella para disputar pues un campeonato andaluz, un campeonato nacional o, por qué no, un campeonato internacional. Así que muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades y vuelve a esta casa. Muchísimas gracias, Manuel.
nuestro presidente de la Federación Española, que está muy... Gracias. Aplaudí al final, al principio no, pero vamos allá. Muchas gracias a todos, un placer veros a tantos jóvenes en una competición, de verdad que es un lujo. Pero tengo que empezar agradeciendo primero al alcalde de Antequera, del pueblo de Antequera, que nos haya permitido realizar este deporte que tanto amamos en estos terrenos tan bonitos que tiene ese pueblo y además el sprint que se ha realizado ayer, una zona impresionante, con milenios de historia. Tengo que agradecer al presidente de la Federación Andaluza que haya aceptado el reto de organizar el CESA en Andalucía. Y también tengo que agradecer al Club Coma el esfuerzo realizado para poder llevarlo a cabo. A los jueces controladores que están controlando la prueba para que todo salga bien, también mi agradecimiento. Pero un agradecimiento especial para todos vosotros y a vuestros entrenadores. Vosotros sois el futuro de este deporte. Alejandro me ha sorprendido con sus palabras que me han encantado. Yo no lo hubiese dicho mejor, y no lo voy a decir mejor. Ha dicho unas palabras formidables. Lo pasó muy mal en el confinamiento. Yo lo pasé peor que en el confinamiento. Yo fui el que tuvo que prohibir salir y hacer deporte en la calle o en el monte, porque no me lo permitían las autoridades sanitarias, evidentemente, porque no podía hacerse. Para mí era un dolor tener que obligaros a no poder hacer deporte en la calle. Pero bueno, había que hacerlo. De todas formas, insisto, quiero agradeceros a vosotros y a vuestros entrenadores el esfuerzo que estáis haciendo porque vosotros sois el futuro del deporte y sois los que espero que en pocos años estéis corriendo campeonatos del mundo y campeonatos de Europa de todas las especialidades, de todas las de la orientación. A todos vosotros, suerte que todavía os queda, enhorabuena a los ganadores que recibirán los premios ahora y a seguir luchando y a seguir disfrutando este deporte. Muchas gracias a todos y ahora sí podéis aplaudir. Gracias. Manuel, como nos había cogido también, desde la organización queremos hacer una entrega especial de un premio al Ayuntamiento de Antequera. Muchísimas gracias por vuestro acogimiento. Que siempre estamos encantados de venir y orientarnos en Antequera. Hemos tenido un fallo. Aquí está el mapa del relevo de mañana. Uy, secreto, secreto. No lo puedes enseñar, que si no... Uf, torreacho, torreacho. Pero José, ven un poquito. Bueno, os presento al artífice, el cabeza de la prueba del Campeonato de España de Orientación, don Antonio, José Antonio Gómez González Pena. Me habéis cambiado el nombre todo. Mira que me conocen bien, Manolo lo conocemos de un montón de tiempo, porque fue directo del cole de mi mujer, y aparte no como se conocemos de siempre, no, ella me lleva ya unos poquitos años. Pero casi todo el mundo me conoce por José Pena, ¿verdad? Entonces nos quedamos por ahí y ahí va bien. Bueno, yo casi me he hecho llorar cuando vi el trato, así está guapo, ¿eh? Os lo digo, me emociona un montón, porque la verdad que le hemos puesto mucho cariño, hemos dedicado mucho tiempo. Y gracias a Dios está saliendo todo fenómeno. Algún equipo por ahí, alguna torcedura y poco más. Espero que se quede ahí la cosa, pero yo creo que lo estáis pasando bien o no. Sí. Oye, vaya, no me voy. ¿Estáis pasando bien o no? Sí. Ahora que estoy esperando un poco. Uy, ahí he hecho uno que no, seguro que no ha llegado hoy, bien se ha perdido en la larga. O ha tenido algún problemilla. Bueno, espero que recordéis con cariño, como he dicho antes, esta etapa en edad escolar, porque yo creo que son los campeonatos que se disfruta más, se convive y no lo vais a olvidar. Así que espero que seguís disfrutando. Por supuesto, no se vaya. Porque queremos agradecerte en nombre de la organización, de todos los que hemos estado codo con codo. Muchísimas gracias por el apoyo, por haber tirado de nosotros. Tu club tiene una mención especial para ti. Un fuerte aplauso por José, que ha hecho posible el alma mater de este campeonato. Muchísimas gracias. ¡Un aplauso más fuerte! Pues igual no lo puedo enseñar. No lo siento, pero no lo puedo enseñar. Pero sí voy a leer lo que pone porque es muy cariñoso. José Antonio González Pena, ya aprobaste en 2019 con un macro 20 de sobresaliente. Recordad que aquí fue el Cadeva, Campeonato de Andalucía y montamos un montón de pruebas y la verdad que
gracias al apoyo del ayuntamiento, la federación y todo, salió genial. Y me dicen que en este TSSA ha tocado la excelencia. Espero que para vosotros sea también, porque para mí sería pues muy agradable que lo hayáis disfrutado. Enhorabuena y gracias. Pues ya sin más dilación, vamos a proceder a la entrega de premios, comenzando con la carrera de media distancia. Categoría infantil femenino. Tercera clasificada, Carla Esteban Bachiller, de Castilla y León. Medalla de plata, Marta Villa Rodríguez, Asturias. Y campeona 2022 de media distancia infantil femenino, Paula Picedo Albero, Comunidad Valenciana. Luego lo echan en Instagram.
categoría juvenil femenino. Tercera clasificada, Clara Virgili Serrallonga, Cataluña. Medalla de plata, Marina Misas Bernardino, Andalucía. Y campeona de media distancia, Judith Ravel Solé, Cataluña. No,
triplete de Cataluña con tercer clasificado Jan Amat Pong. Medalla de plata Ernest Paul Cruz. Y campeón de sprint cadete masculino Bernard Selva Torras. Thank you.
categoría infantil masculina en larga distancia. Categoría cadete femenino. Tercera clasificada, Julia Faure García, Aragón. Medalla de plata, Ginetel Fajas Sanjaume, Cataluña. Y campeón del cadete femenino, Mónica de Miguel Armisen, Comunidad Valenciana. Femenino, Marta Villa Rodríguez, Asturias.
Enhorabuena a nuestra campeona infantil femenina de la general. Categoría infantil masculino. Tercer clasificado, Carly Tolco Valledor, Cataluña. Subcampeón, Seth Amat Fong, Cataluña. Y campeón 2022 infantil masculino, Mateo Puerta Solorzano, Castilla y León. Gracias.
hacer de los tiempos y rápidamente apartamos el podium porque quiero que recibamos de nuevo con un gran aplauso a la compañía Origen Dance Studio. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso para Origen Dance Studio. Thank you.
presento a Miguel, de la región de Murcia, que como hemos dicho son los protagonistas y dejo contigo toda la actuación. Fuerte aplauso para Miguel y al resto de la selección murciana. Hola. Buenas. En el festival este de selecciones. No, es que todavía no tenemos nada, ninguna idea. No, si el ridículo lo íbamos a hacer igual, o sea que tampoco pasa nada, tengamos baile o no. No, y encima nos han puesto aquí un baile profesional, o sea que esta gente ahora tiene donde comparar. No, la verdad es que no tengo ni idea qué hacer. Hombre, ya, pero ¿y de dónde saco yo una canción ahora, abuela? Hombre, pues no vale, tampoco es bueno así, lo siento. Bueno, pues nada, vale, yo lo muevo. Ok, muchas gracias. Pues vaya marrón. Pues nada, voy a intentar hacer algo. Alba, porfa, vente un momento. Llama a mi abuela por cosas y me ha dado la idea de hacer una canción. Pasa que no sé cómo lo puedo hacer. A ver, yo creo que una que canta y una que toca el ukelele. Bueno, yo también, pero... Bueno, pues que entre el ukelele. Quieto, ukelele, tira para atrás. Tira para atrás, ukelele. A ver, el ukelele no ha salido, así que se ve que necesitamos un poco de participación del público. Así que cuando pidamos nosotros algo, damos dos palmadas, algo de demostración de dar dos palmadas, por si la gente no sabe lo que son dos palmadas. Vale, esas son dos palmadas. Sabes que ha flipado de cómo damos las palmadas en Murcia, ¿eh? Bueno, entonces, otra prueba. Que entren los ukeleles, por favor. ¡Ahora sí! Vale. Y a la que canta. Perfecto, pero esto sigue un poquito vacío. Así que, yo qué sé, que entren pancartas. ¡Otra vez, por favor! ¡Ahora sí! Vale. Bueno. La pancarta esta solo dicen hecho, ¿eh? En plan... Pedimos abstención por parte del sur de... A ver, yo creo que sigue quedando algo por entrar. Que entre un huertano, por ejemplo. Hay tráfico por ahí. Ahora, vale. Y que entren... Yo qué sé, que nos falta. Claro, que nos falta. Tengo bufanda de Murcia, pancarta de Murcia, huerta, ¿no? Falta la bandera. ¡Que entre la bandera, por favor! Ahora sí, vale. Bueno, y ya a partir de ahora, que entren todos los murcianicos que faltan, por favor. Y pues nada más que decir, dentro música, por favor. Espera, dentro, nosotros metemos música luego. Adiós, Alba. Eso que tú me das es más que lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no lo creo que tenga merecido. Todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Thank you.
Veo por
decisión. Vamos a presentarlas. Un momento. Se han quedado un poco cojas durante la carrera porque cosas que pasan. Vamos a hacerles una pequeña entrevista. Bueno, ¿qué tal las sensaciones de la carrera? La verdad, preferimos no hablar de ello. Pero este es nuestro momento. Bueno, pues ahora... ¡que empiece el show! Debería bailar.
del arte, de la magia, de la energía y la pasión, que los compañeros de Origen Dance Studio nos van a presentar sobre el espectáculo. Una vez más, recojámoslo con un fuerte aplauso y un gran acogimiento a Origen Dance Studio. Entre vosotros y que se acerque por aquí. Bueno,
Murcia, Extremadura, Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias, Castilla y León, Navarra, Valencia, Aragón, que no, estaba doblada la bandera, no me voy a ir aquí, Aragón, bueno. Cataluña, Comunidad de Madrid, La Rioja, falta aquí. Muy bien, eso ayuda, que cada uno lleve su bandera, nos ayuda a identificarlo bien. Los gallegos. Ahí viene. Estamos con un fuerte aplauso para nuestros representantes. Para, antes de nada, vamos a conocerlos, ¿no? A representarlos. Nombre y comunidad. Miguel, de La Rioja. ¡Bien! Miguel, de Murcia. ¡Bien! ¡Bien! Martí, de Cataluña. Gonzalo, de Asturias. Aitor de Canarias. Andrés de Madrid. Andrés de Castilla-La Mancha. Javier de la Comunidad Valenciana. Irantu de Navarra. César de Aragón. Guillermo de Castilla y León. Ahora que conocemos a todos nuestros representantes, espero que hayáis elegido a los más cerebritos porque vamos a hacer un pasapalabra de orientación. Vale, os explico la dinámica. Va a venir de uno en uno un representante de la selección de andaluza a presentar, a decir la frase que tenéis que responder vosotros con una palabra, como el pasapalabra. No se pasa palabra, si no te la sabes, directamente pasa más. Así que bueno. Sí. Por ejemplo, cosas blancas y naranjas que hay en el campo, con la B. A ver si acierta o falla. ¿Ayudamos? Empieza por A. Acción imprescindible en la modalidad sprint para no pararse o cometer errores. ¿La buena? No. ¡Oh! Repetimos. Acción imprescindible en la modalidad sprint para no pararse o cometer errores. Con la A, ¿no? Empieza por A. Con la A. Pasa palabra. ¡Anticipar! ¡Ole! ¿Esa? Sí. Sí. ¡Ole! Con la B. Seguimos, empieza por B. No. ¡No! ¿Base? ¡Base electrónica! ¡Ole! Empieza por C. Serie de ejercicios que realizan los deportistas antes de la competición.
calentamiento. Empieza por D. Papel utilizado para determinar la posición de una baliza en el terreno. Empieza con la D. Empieza por M.
modalidad de orientación. Modalidad de orientación. MTBO. ¡Hola! Empieza por N. Posicionamiento de Asturias en España. Posicionamiento de Asturias en España. ¿El de Asturias? Casualidad de Loga Asturias. ¿Dónde está situada? Posicionamiento de Asturias en España. Primero. ¡No, no, no! Empieza por N. Posicionamiento de Asturias en España. ¡Bien! ¡Vale! Contiene la ñ. Nuestro terreno de juego. Montaña. ¡Ole! Empieza por O. Aplicación que utilizamos para comparar nuestros recorridos. Empieza por O. O Research. Empieza por P. Prenda que te protege de las zarzas. Prenda que te protege de las zarzas. Polainas. ¡Ole! Contiene la Q. Lugar donde se desarrolla el CESA 22. Antequera. ¡Ole! Empieza por R. Trazador de la media distancia. Trazador de la media distancia. ¡Uy, uy, está chivando por ahí! Empieza por R. Trazador de la media distancia. Rastreador. Rory. ¡Rory! ¡Vale! Empieza por S. Desde el COVID ya no hay... Desde el COVID ya no hay... Lo hemos dicho. Suelo duro. Tope. ¡Vale!
Competición de orientación. Empieza por U. Pasa palabra. En Castilla y León. Unión Española. Pasa palabra. Extremadura. Viva Murcia. Universitario. Griten.
de que era para la comunidad ganadora. Bueno, esto ha sido todo gracias a mi equipo desde ahí. ¡Gracias a todos! Que comience el baile. Su sitio, de pie en su sitio, de pie en su sitio. No, la silla como te va a subir, Cristina ya está por lo alto. Vale, tenemos que hacer sitio porque vamos a estar aquí un ratito de fiesta, si tenéis ganas, si no nos vamos al hotel porque mañana es el relevo. Nos vamos ya, si queréis. Bueno, pues nos quedamos un ratito de fiesta siempre y cuando recojamos esto de forma ordenada, porque tenemos que dejar aquí espacio para echarnos un baile o algo, ¿no? Entonces, importante, la primera silla de este lado, de todas las filas, va pegada a la pared. La primera fila de aquel lado, exactamente igual. Y ahora todos encima, no podemos mezclar la silla porque está numerada, ¿vale? Entonces, vamos recogiendo ordenadamente.